Muy buenas noches para todo el continente americano. Arden las revanchas de los octavos de final de la Copa Bristol Suramericana a través de la señal de Fox Sports en el Estadio El Campín de Bogotá. El 13 veces campeón Millonarios frente a Palmeiras, en compañía de Juan Pablo Coronado y Daniel Angulo Rugeles. Rapidito vamos con las formaciones, la formación de Millonarios. Bienvenido, señor Angulo, un gusto. ¿Qué tal, Jotas? Y el saludo para todos en el continente. Partido con realidades diferentes. Un Millonarios que llega líder en el campeonato local frente a un Palmeiras que está escapándole a el descenso. De esta manera se presenta el partido, la tranquilidad de Millonarios. El equipo de Hernán Torres, que hoy estará formando con el equipo de la siguiente manera: 4-4-2, Delgado, Ochoa, Franco, Torres y Martínez, Candelo, Donny Ramírez, Juan Esteban Ortiz, Harrison Otálvaro, y arriba Wilberto Cosme y Wason Rentería. En la formación del equipo que dirige el señor Hernán Torres, el cuadro de los Millonarios, que además es el único puntero del campeonato. Disfrutas en la señal de Fox Sports la Copa Bristol Suramericana. Y su pálpito, señor. Goles a granel habrá hoy. ¿Penales? Todo listo, señor Carrillo. Creo que no. La orden de Carrillo, y por los octavos de final de la Copa Bristol Suramericana ya están jugando Millonarios y el equipo de Palmeiras. La pelota la va jugando arriba el embajador, arriba con Cosme en el primer remate seco. Wilberto la tomó de primera de volei de sobrepique. Por poco apura Millonarios. Así es que tiene que salir el equipo local por la necesidad. Su principal enemigo, su principal rival, es el tiempo. Ya se asociaron Cosme y Rentería. La pelota, sin embargo, se fue lejos. ¿Cómo está el banco, Juan Pablo? Muy tranquilo. Sin embargo, la rechazaba el jugador del equipo del Verdao. Y viene a apurar Millonarios. Candelo a la carga, Wason Rentería. Y me gusta y pinta bien para Wilberto. Cosme por el medio, ¿se la devuelve o no? El enganche en cara y pasa. Viene Cosme, le pega. Cosme por el primero. Cosme le pega al arco. Seco remate de Wilberto. Otra vez apura el 13 veces campeón. Una jugada sin mucha lucidez. Como pudo, logró hacerse con la pelota, ganó el espacio y remató. Este le pega bien con las dos piernas. Aquí, sin embargo, su remate se va una vez más un tanto desviado. Pero salió Millonarios a comerse el rival, a atacar, porque necesita los goles. Buscaba la pelota real, ganaba, sin embargo, Harold Martínez. Mayer Candelo la aguanta y la sostiene Wason Rentería. Se gira sobre Thiago, la toca de primera para Otálvaro. Gran asistencia de Otálvaro, rebote para Wason. Está habilitado y vale, Rentería por medio para Cosme. No le entró fino a la pelota Wason, pero se acerca Millonarios de a poco, señor comentarista. Le faltó convicción allí a Wason Rentería. Partía bien habilitado, estaba fuera de lugar Cosme. En segunda jugada ya no lo estaba, pero le faltó esa conmovedora fe de los delanteros para cruzar la pelota y que llegara Wilberto Cosme. Pero Millonarios, sin lugar a dudas, está dominando el partido. Buscando la pelota desde el fondo el equipo embajador, el 13 veces campeón, el gigante que está acomodando la historia de a poco. Franco, viene Wason Rentería, sostiene la pelota Wason. Juan Esteban Ortiz, en el círculo central siempre. Opción de pase en la parte alta de sus pantallas. Martínez, la individual de Wason para Wilberto. ¿Está habilitado? No, levantaba la banderola. Viene Wilberto, hace rato había levantado la banderola. Quiero verla de nuevo. El asistente, ahí se la vamos a tener. Ganó en Guayaquil, Gremio. Una victoria bastante importante en condición de visitante. Buscando la pelota Ortiz, Juan Esteban. Y si le pega, y si le pega, pégale Juan Esteban. Le pega, gran asistencia para Wason. Rentería por el primero, se frena, manda a pasear. Rentería para Cosme de primera. Surca la pelota, besando nada más el palo de la mano derecha de Bruno. Parece que la rozaban. Tiro de esquina para Millonarios. Lo tuvo Millonarios. No lo creyó nunca Wilberto Cosme, no pensó que le fuera a llegar la pelota, porque había un marcador, por eso no le entró bien en la parte de abajo del botín. La pelota termina yéndose desviada. Tiro de esquina para Millonarios, el segundo del partido. A ver si por acá. A ver si viene Franco. El centro de Candelo, Román Torres. A lo Kobe Bryant. Sin embargo, la pelota se pierde sobre el sector final. Es un monólogo de Millonarios. Otálvaro. Harrison. Asistencia para Cosme. Wilberto que llega. Por medio, Rentería. Desvío y Bruno.
están sirviendo de pelotas y bastante, tanto a Cosme como a Rentería, que no han tenido la capacidad de tener la puntilla final. Aquí el pase, no alcanzaban a cerrar en el fondo, tampoco la esperaba Cosme. La pelota y el pie de apoyo quedó muy lejos para poder un buen remate. Nota Patrick. Otra vez, la iniciativa de Johnny Ramírez, asistencia para Harrison. Otálvaro, Otálvaro, el pega al arco. Cerquita. Besando el palo de la mano derecha de Bruno. Importante ganar los rebotes, ahí lo hizo bien Ochoa, luego quedó servida la pelota para Otálvaro, que no se lo pensó, tuvo el espacio, sacó el remate, no llegó nadie a marcar y eso lo aprovechó el volante de Armado con la camiseta número 20, se fue rozando el palo nada más, lo lamentan todos aquí en el Campín. Ortiz, Candelo, pasa y gira, Candelo, Candelo, gran atajada de Bruno. Habrá tiro de esquina para el embajador. Una mención para Mayer Candelo. Se le nota el potrero a ese jugador cuando la tiene. Aquí se hizo el espacio con una sutileza y remató apenas pudo. Cerca estuvo Millonarios. El centro para Guaso. De primera, Franco. Pedrito. Una más vas a tener. Lateral que va a ser rápidamente Harrison Otálvaro. Tiene que apurar Millonarios. Tiene que apurar el 13 veces campeón. El único puntero del campeonato colombiano. Quiere meterse entre los ocho mejores de la otra mitad de la gloria. Martínez. Y tiene cómo, si me pregunto. Ortiz. Mayer Candelo. Con Esteban Ortiz. Barría Patrick. Y la asistencia de Thiago Real. Atacan cuatro, defienden cinco. Anticipo de Lewis Ochoa. A ver si se animan esta Millonarios. Viene Lewis en diagonal. Tocando de primera por el medio, ahora para Harrison Otálvaro. La apertura es para Cosme. Pase medido para Otálvaro. Va pared que va para Cosme. Wilberto busca pie para Rentería. El primero para que le pegue al arco. El remate lindo, hermoso de Juan Esteban. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! Juan Esteban Ortiz, tomándose todo el tiempo del mundo. 34 minutos en la primera mitad. ¿Cómo dar un pase sin tocar la pelota? Véanlo a Rentería, el lujo que hace, dejando pasar la pelota luego del centro del jugador Cosme, y esto lo aprovecha, llegando de atrás. Excelente lo de Ortiz, un manual esta jugada. Otálvaro, Cosme, el detalle es este, el de Rentería, lo que entrega aquí es fundamental y sencillamente un pase a la red de parte de Juan Esteban Ortiz. Lo tenía, faltaba certificarlo, faltaba definirlo y Millonarios empieza a enrutar el partido y empieza a meterle miedo al equipo de Palmeiras. Candelo, el zurdo tiene su cuento. Candelo, la diagonal y el toque corto para Cosme, gran asistencia. Candelo define, Candelo, Candelo, gran atajada de Bruno en el mano a mano con el 10. Ganó el 1. Su palo. Mire esto, aquí llegará el gol. Pero vamos a ver la cantidad de toques antes de repasar el gol de Ortiz. 1, 2, 3, 4, el quinto toque. Fíjense lo que va a hacer Rentería. La deja pasar entre las piernas. Ortiz, de esta manera, Millonarios ponía el primero. El partido está 1-0. Continuamos después de la pausa. Nos vamos otra vez con el gol de esta cámara. Con gol de Juan Esteban Ortiz a los 34 de la primera mitad. 1-0 gana Millonarios, pero no le alcanza. Por ahora tiene que marcar otro. Y que no le marquen. Ortiz. El pase al pie para Harrison Otálvaro. Otálvaro, asistencia, Cosme, pecho y control. Cosme que se voltea por el medio para Lewis. Lewis lo bajaron, penal, penal, Carrillo, sí, Carrillo. Penalazo sobre Lewis Ochoa. Y desde el manchón blanco tiene la llave el cuadro 13 veces campeón. Desde unos minutos atrás empezó a pegar y bastante Palmeiras. Y esto lo interpreta y es inteligente. Desde luego Juan Esteban Ortiz, que se empieza a convertir en la figura del partido. En el suelo. Atrás había quedado ya sembrado Guaso Rentería, que no sabe lo que sucede, que aqueja un golpe en su ojo izquierdo, pero la jugada continúa. Le queda la pelota a Cosme, que aquí aguantó bien con un delantero 9, que puede estar despertando ante el aviso de Mayer Candelo. Aquí la tenemos, cuando recibe, lo marca Artur de cerca,
pivotea muy bien, tiene la pelota hacia atrás y allí venía ya jugado completamente Leandro Amaro y termina llevándoselo por delante sin ninguna duda con esa pierna izquierda. Cuando lo envuelve, termina siendo un penal que levanta a todo el mundo aquí en el Estadio El Campín y que podría ser la llave que abra el camino a la clasificación de Millonarios. Se mueve todo acá. Se sacude el Campín de Bogotá. Y el que le va a entrar a la pelota, Guasón Rentería. Y Guasón tendido en el suelo y se levanta diciendo tengo un penal. El penal con la llave para los cuartos de final. Atento Bruno. Será tu noche o la mía. Vendrá la orden de Carrillo. Tomando posición, Guasón. Rentería. Por los cuartos. Rentería. Rentería. Nueva carrera. Rentería. Rentería. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Millonarios. De Guasón Rentería. En realidad de todo el fútbol colombiano. 15 minutos en la segunda mitad, pasa al frente el 13 veces campeón. Millonarios 2, Palmeiras 0, Rentería, apellido del gol. Y ahora se toma todo el tiempo Millonarios en esa celebración de Guasón Rentería. ¿Cómo lo bailó? ¿Cómo lo celebró? Porque además lo ejecutó bien. Abriendo la cara del botín, el arquero se jugó hacia el otro palo por esa fortuna y lo celebra como debe ser Millonarios y lo merecía. Hace tiempo que lo merecía Guasón Rentería, que no estuvo en el partido de ida y que quería ser la cuota que necesitaba Millonarios para encarrilar la eliminatoria. Lo dije antes, estaba en el piso y se levanta con la posibilidad de ser el autor del segundo gol. Un gol que tiene mucho mérito en la jugada que hizo Juan Esteban Ortiz. Pero este tanto acaba de levantarlos a todos aquí en el Campín. Millonarios lo gana de forma merecida, lo gana bien y ahora tiene que cuidarse de que no convierta. De que no convierta y tiene 30 minutos además para controlar el partido. Ahora tiene que hacerse el dueño de la pelota, manejarle el tiempo al... Extraño, se ve con el pelo corto, ¿no? Toque de moda, ¿no? No viene mal. Buscando la pelota, Guasón Rentería. Al medio, para Omar Vázquez. Sigue Omar, diagonal, encara y pasa. Vázquez para Guasón Rentería, por el medio. Otálvaro y Candelo. A la carga, Guasón. No puede Luan. Guasón. Guasón, le tira de todo Luan. Carrillo. La patada que tiró Luan. Claro, Carrillo tiene que marcar la falta. Parece que merecía un cartón amarillo. Desde luego, Guasón también provocaba allí. Estamos viendo aquí nuevamente. La patada terrible, a hacer daño. Y sí. Sin embargo, el árbitro no termina de tomar una decisión mucho más rigurosa. Y si en esta viene la revancha de Franco, pregunto yo. Puede venirse abajo el Campín. Va a levantar la pelota Mayer Candelo. Se la deja el zurdo al diestro Harrison Otálvaro. La pelota cerrada muy probablemente. O puede jugar al medio. Veremos qué pasa. A 18 del final. Quiere mayor comodidad en el resultado Millonarios. Otálvaro. Harrison. Harrison. Le pega al arco. La pelota se le colaba en el primer palo a Bruno. Tantos tiros libres lindos hemos visto últimamente en el planeta fútbol. Aquí quiso robarse algo del protagonismo Otálvaro, engañándolos a todos, tirando el centro, más bien el remate directo hacia el primer palo, pero le faltó tiza en su remate. Un hombre particular, ¿no? De la misma manera como se llama el legendario jugador francés. Hoy en día directivo del Manchester City. Vázquez, ahí está el zurdo Omar. La juega al medio para Candelo. Candelo, gran pase para Lewis. Lewis lo define. ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Enorme gol. Enorme definición de Ochoa. Le rompió el arco literalmente a Bruno. A 13 del final. De a poco sentencia su pase a cuartos. Millonarios 3, Palmeiras 0. Golazo de Lewis Ochoa. La jugada previa marca la llave del gol. La de Vázquez, que toca bien con Candelo.
toque sutil para su compañero que estaba mejor ubicado, y allí sencillamente le rompe el arco, como dice el narrador, a Bruno. Millonarios se monta en el partido. Ahora el partido largo sí le pertenece al equipo de la capital colombiana. Millonarios de momento estampa su nombre en los cuartos de final de la Copa Bridgestone Sudamericana, donde ya está Cerro Porteño, y lo hace de manera justa, de manera merecida. Trabajo serio en el fondo y en el ataque han sido contundentes, luego de desperdiciar bastantes oportunidades en el comienzo del partido. Ahora sí han encontrado el camino del gol y de la clasificación. Pero tendría que buscar el cuarto para evitar el riesgo de una anotación de Palmeiras que mande la serie a los penales. Jotas. Y se viene una ovación aquí en el Campín, porque Mayer Candelo fue clave. Se va a sacudir esto, dice. Sobre todo en este, se sacude esto completamente. Clave en ese... Opa. Es roja. Amarilla para Betinho. La saca barata, Betinho. Va a jugar gratis de aquí al final, entonces. A Millonarios le conviene esto un poco, ¿no? Desde que no le expulsan a ningún jugador, le conviene estos minutos para que ruede el reloj, para que se acerque el sueño de los cuartos de final. Se va Candelo. Normalmente patea los penales, pero en esta ocasión se lo dejó a Sonretería. Digo, lo alterna, ¿no? En realidad. Y se va a sacudir al Campín de Bogotá. Luan. Betinho se quiere ir y se va. Se va Betinho. Y de roja directa, Jotas. Expulsado Betinho del partido. Bueno, pero esto sí es increíble. Un equipo que necesitaba un gol para forzar los penales no puede tener un jugador con esta condición de inmadurez. Que entra, que ingresa para que aporte, y en 8 minutos se hizo expulsar. Y lo que le conviene a Millonarios es esto, una patata caliente a este Betinho, hacer daño, sencillamente. Se le nota la malicia de querer hacer daño, luego trata de venderse como la imagen del santo, pero el árbitro no le compró. Por eso la tarjeta amarilla llega de una, un balonazo cuando ya la pelota no estaba en juego, y de esta manera se queda con uno menos el Palmeiras. Todo es redondo para Millonarios y para su gente que está de fiesta en el Campín. La pide Ramírez, sin embargo prefiere jugar ahora para Lewis Ochoa. Ramírez. Sigue Johnny. Lewis. Gran asistencia para Juan Esteban Ortiz. ¿Le puede pegar o no? El centro para Watson. Está habilitado. Y vale. Y es el cuarto. Watson por el cuarto. Watson está. Travesaño de Rentería. Le sacó la pintura al palo más largo Watson. Y era golazo. Con el partido ya ha servido todo para Millonarios. Era una pinturita, la definición del Guasón, que está libre. Si quiere pegar, aquí el remate. Como le sacó de bien el espacio al central y definió bien, pero el palo le dijo que no. Y ahora viene Obina. Habrá lateral para Millonarios, que se toma todo su tiempo. Y es que Barco no puede más, porque jugó con Argentina ante Chile. Regresó, qué golazo el de Lewis Ochoa. El de poner en la puntilla final. Jugó con Argentina, decía. Señoras y señores, es oficial. Millonarios está en cuartos de final de la Copa Bridgestone Sudamericana. El 13 veces campeón. Acomoda la historia. El 13 veces campeón lo dio vuelta ante el siempre temible Palmeiras. Millonarios celebra. Millonarios escribe su nombre entre los 8 mejores de la otra mitad de la gloria. Acomodando la historia siempre. El 13 veces campeón. ¡Qué partido le regaló a toda su hinchada! Conmueven las imágenes de celebración en el Campín. Rafael Roballo, que busca que explote el estadio del Campín. Ante Millonarios, que lo hizo todo bien. Que controló el partido de principio a fin. Si acaso 5 minutos con algunas oportunidades de parte de Palmeiras. De resto, fue todo un monólogo para el equipo de Hernán Torres. Los goles llegaron en el momento adecuado, en el momento que el equipo lo necesitaba. Watson Rentería todavía no se levanta del suelo, todavía ora y celebra por un partido que fue redondo, gracias a la producción. Aquí lo tenemos, a Watson Rentería desconsolado, no lo puede creer, que está buscando reencontrarse con su fútbol, que Millonarios está soñando las cosas muy bien, que ya regresó al fútbol colombiano a hacerlo lo mejor posible con el Once Caldas, equipo al que llegó al campeonato y que ahora
de parte de sus goles, está llevando a Millonarios también a ser protagonista en la otra mitad de la gloria. Partidazo el que nos entregaron estos dos equipos. Palmeiras deja ver por qué está tratando de alejar el fantasma del descenso, por qué parece que podría perder la categoría. Demostró. Estamos con Juan Esteban Ortiz, la figura del partido. Juan Esteban, reflexiones de esta victoria y clasificación de Millonarios esta noche ante Palmeiras. Bueno, gracias a Dios se consigue un resultado amplio donde sabíamos de que teníamos que defendernos bien y ser contundentes. Afortunadamente, gracias a Dios se consiguió el objetivo, fuimos contundentes y un equipo que jugó muy bien al fútbol. ¿Qué viene ahora para Millonarios y qué en la parte futbolística reflexión queda de este juego? Bueno, una reflexión donde todo es posible, donde sabíamos que íbamos a jugar contra un gran rival como Palmeiras de grandes pergaminos, pero que encontró Millonarios, que encontró el arropamiento de su hinchada y que fruto de eso también fue importante para nosotros hoy tener una gran noche. Fue elegido la figura de la cancha, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y aprovechar para darle un saludo a mi amigo Luis Fabiano allá en Sao Paulo. Muchas gracias. Juan Esteban Ortiz, ya en instantes estaremos con más invitados de Millonarios. La Copa Bridgestone Sudamericana fue presentada por los neumáticos Bridgestone.